buenas tardes. Bienvenidos a esta semana de la montaña del Club Alpino Madrileño. Yo soy Gato, estoy a la presentación y Santiago está a los mandos, levantando la sesión YouTube, en la producción, gestionando la agenda, contactando con todos los ponentes y haciendo esa labor oscura, pero que es realmente la importante. Muy bien, el año 2020 está siendo realmente difícil y os queríamos hacer un regalo a los socios y amigos y hemos pensado en una semana de la montaña y Santiago ha conseguido a los mejores ponentes. Os lo voy a recordar para que no os perdáis ninguna sesión. Mañana tendremos a Ramón Muñoz con el tema El Himalaya en la iconografía hindú. El miércoles tendremos a Fernando Cobo con una historia interminable, el relato de la primera absoluta a la Aguil Poinsenor. El jueves tendremos a Carlos Soria, Manaslu, primer 8000 español. El viernes tendremos a Narciso de Dios Melero con La montaña es vida, creando cultura de la seguridad. Y hoy tenemos a Ricardo Rodríguez Arocena con el tema método de tratamiento provisional de lesiones de deporte de montaña. Ricardo es cirujano ortopédico y traumatólogo, jefe de servicio de cirugía ortopédica y traumatología del Hospital de Madrid Torrelodones, y nos hablará de cómo tratar las lesiones que se producen en la montaña de la manera más rápida posible antes de la llegada de profesionales sanitarios. Le paso el testigo, el rol de anfitrión a Ricardo y nos hará su presentación. Realmente parece mentira, pero esta reunión virtual me tiene ligeramente nervioso. Ahora me daba cuenta que tenía los dedos fríos. Y claro, estaba pensando mientras que me presentaba Paco, Gato, ¿qué me estaba pasando? Y no puede ser a estas alturas de mi vida que me ponga nervioso hablando delante de un grupo de personas que encima son conocidas. Cuando no me pongo nervioso delante de 200 traumatólogos como yo que van a dar caña y sin embargo no me impresionan, ¿no? Probablemente esto se debe a varias cosas. Una, que es verdad que yo formo parte de Club Alpino madrileño y es verdad que salgo a la montaña. También es cierto que tengo un nivel muy bajito y que, por lo tanto, cuando veo una presentación como la que ha hecho Gato con gente que se arriesga tanto, pues los pelos se me ponen como escarpias, ¿no? Los pocos que me quedan en la cabeza. Pero bueno, en cualquier caso, creo que puedo haceros partícipe de lo que es mi experiencia como traumatólogo hospitalario, y que ya hace años me vi en la necesidad de empezar a formar a profesionales de la sanidad, fundamentalmente estudiantes, en el concepto del politraumatismo. Realmente yo aquí no quiero hablaros de politraumatizados, que los pueda haber y muy graves en la montaña, quiero hablaros de cosas más sencillas, de aquellas cosas que se pueden resolver con sentido común, que es fundamental en el ejercicio de la medicina y sobre todo en el ejercicio del tratamiento a gente que esté lesionada. En la pequeña introducción que redacté para este curso, hacía ver que hoy en día el deporte se ha convertido en una actividad absolutamente necesaria en la sociedad, que todo el mundo se siente en la necesidad social de hacer deporte y en la necesidad física de hacer deporte, estar en forma y encontrarse bien, y que yo personalmente encuentro muy poca belleza hacer deporte en un gimnasio, que queréis que os cuente, pero sí que encuentro mucha belleza en la montaña o en el mar o incluso en caminar. Es verdad que caminar, pues en todo el periodo que hemos tenido el confinamiento, pues era un poco duro porque era siempre el mismo recorrido y a una hora concreta y si llegabas tarde ya no podías, pero eso sí que me entretiene. Por lo tanto, soy crítico, como veréis, en algunos aspectos del deporte, sobre todo en los niveles actuales, donde si no haces deporte eres una apestada de la sociedad y tampoco es para tanto. Sobre todo porque yo veo el deporte desde el otro lado de la mesa. Yo veo las consecuencias nocivas de hacer deporte.
Y si bien a veces pienso, hombre, esto me da de comer, pues reconozco que una aportación, además de tratar a los lesionados, sean de tráfico, sean deportistas o cayéndose por la escalera de su casa, una de mis funciones es intentar formar a la gente que hace deporte para evitar los accidentes en el futuro y, desde luego, una vez que ocurre el accidente, poder reaccionar con prontitud y con eficacia. Dicho esto, a modo de introducción, quiero reconocer una vez más que la montaña es un deporte de riesgo, que todos vosotros lo sabéis. Bastante más de uno de los que formamos parte del club hemos tenido accidentes de mayor o menor gravedad, algunos de mucha gravedad, y que han salido adelante afortunadamente. Y tener en cuenta que todos los años en España y en todos los países del mundo hay accidentes de montaña frecuentes y en ocasiones mortales. El análisis que hago yo en esta diapositiva se podrían añadir, imagino que 100 puntos más o 200 puntos más. Pero ante todo tenemos que tener en cuenta que en un club como el nuestro, los participantes en las actividades a veces son concretos y van siempre en grupos casi homogéneos en actividad física, en nivel deportivo, pero en otros casos se produce un grupo muy heterogéneo de participantes. Y al margen del club, donde más o menos las cosas pueden estar ordenadas, si cuando vamos por la montaña, pues se ven situaciones que realmente pueden ser peligrosas. Hace poco estuve en la Laguna de los Pájaros y aquello parecía la Gran Vía, de gente con un equipamiento nulo. Llegó la niebla un momentito y aquello a mí me pareció preocupante porque había mucha gente sin ningún equipamiento que estaban dispuestos a pasarlo fatal si la niebla se mantenía. Por lo tanto, la formación y el Club Alpino Madrileño creo que tiene una actividad formativa excelente, es fundamental. La formación técnica en cuanto al deporte en sí, el riesgo de tener un accidente disminuye cuanto más formas de la gente, los participantes en una actividad. El equipamiento, todos sois conscientes de que conviene llevar una ropa adecuada a una actividad física demandante. Eso, en invierno y en verano, en cualquier momento del año, ¿no? La forma física, pues yo soy el primero que no tiene una forma física adecuada, pero sí que conviene tenerla. Y el que yo no sea capaz a mis 65 años de haber tenido esa forma física no me exime de cogerla alguna vez. Por lo tanto, es importante que todos los que queráis hacer montaña, no solamente hagáis montaña, sino que tengáis una buena forma física y que incluso practiquéis eso que me parece tan horrible, que es el gimnasio, ¿no? La edad. Bueno, hay gente de enorme edad. Fijaros, Carlos Soria, que el jueves estará con nosotros, es un hombre, si no me equivoco, de 80 años, ¿no? De ahí está. Yéndose al Himalaya con cierta frecuencia. Los antecedentes personales sí que son importantes. Y tenemos algún amigo que sale a la montaña después de que le hayan puesto algún stent. Y no me parece mal que lo haga, pero desde luego debería ser consciente de que su riesgo es probablemente superior al del resto de las personas que hipotéticamente no tenemos ninguna patología cardíaca. Por lo tanto, eso debería tenerlo cada montañero muy en cuenta y llevar una notita en su cartera donde escribiera cuáles son sus problemas fundamentales. En la montaña difícilmente va a servir de ayuda esto, pero cuando llegan los primeros servicios de emergencia es muy importante tener esa información. Y luego algo muy importante es la actitud del grupo. La actitud del grupo, yo he visto cosas que me sorprenden en la montaña, ¿no? Grupos que sí corren mucho y se olvidan de que otra gente va más despacio detrás, o grupos de gente que decide desviarse y hacer otra ruta. Por ahí he visto a Carlos, que se acordará de un día que uno de los que venía del grupo pues se fue por claveles en pleno invierno, se perdieron y lo pasaron fatal. Por lo tanto, las actitudes de los grupos son importantes y en la medida de lo posible, ya entiendo que no estamos aquí para actuar de policías de nadie, pero sí advertir y decir
y tratar de saldar responsabilidades, porque ya se ha dicho que no debes hacer una determinada actividad o no debes de correr determinado riesgo, ¿no? Pero bueno, dicho esto, estamos en la montaña y alguien se ha lesionado. Lo que estoy contando aquí sirve para cualquier situación y en cualquier lugar del mundo. Pero lo que quiero es explicaros cómo manejar a un lesionado. Lo primero y ante todo es que no hay que perder la calma. Os voy a contar una anécdota personal que el otro día me recordaron y que, bueno, no lo había olvidado. En cuanto me lo empezaron a contar, me acordé. En una cirugía, una prótesis de cadera, pues hay un momento que es crítico, que es cuando, en artrosis estoy hablando, cuando tenemos que luxar la cadera para hacer los cortes y poder colocar la prótesis. Y ese es un gesto que siempre hago yo. Mi compañero, el que me ayuda, es un tiarrón de 2 metros y que pesa 120 kilos, enorme, que tiene una fuerza descomunal. Entonces, cuando hacemos este movimiento, que a mí me resultaría muy cómodo que lo hiciera él, lo hago siempre yo porque sé que si tengo una complicación, me voy a enfadar conmigo mismo y me tragaré mi rabia, pero no me pondré a dar voces al que lo ha hecho, ¿no? En esa ocasión, pues le dije, oye, Eduardo, prefiero luxar yo esta cadera que está muy apretada en términos coloquiales de quirófano. Una cadera apretada es una cadera que cuesta mucho luxar. Y cuando estaba haciendo la maniobra y parecía que iba a salir, se oía un clash catastrófico. Me pasó un escalofrío por todo mi cuerpo y dije, ay, la que he liado, ¿no? Le comenté a mi compañero, Eduardo, creo que he roto el fémur. Y él me dijo, dice, sí, ya me he dado cuenta. Con lo cual pedí que viniera el rayo, vimos la fractura y entonces hice una cosa que es lo que sorprendió y que se extendió por todo el hospital. No como qué locura, sino fijaros cómo actúa el doctor Arcena y qué es lo que hizo. Lo tradicional sería haber entrado en pánico y haber empezado a dar voces a diestra y a siniestra. Y afortunadamente yo soy tranquilo, lo que coloquialmente se llama huevón, y no perdí la calma. Le pedí al instrumentista, dame una sábana estéril, tapé la herida, dije, Eduardo, Gema, vamos a deslavarnos, descansamos, que se quede aquí el anestesista, nosotros tomamos un cafetito en el despacho de quirófano, pensamos en qué hacemos y nos incorporamos 5 minutos más tarde a la cirugía. Y así lo hice, y así lo hicimos. ¿Qué conseguí con esto? Primero, tranquilizarme. Segundo, que nadie de mi equipo se pusiera nervioso. El jefe estaba tranquilo. Teníamos un problemón, pero lo íbamos a resolver. Y no había por qué correr. Bueno, eso es lo que os quiero transmitir. No perdáis nunca la calma y sobre todo no consintáis que nadie entre en pánico. Se puede tener miedo. Eso es un sentimiento muy humano. Pero no se puede entrar en pánico porque cuando alguien pierde los estribos ya todo empieza a ir mal. Creo que era Carlos García Cardalal que me decía que... No, Carlos no, Miguel... Pepe Méndez, perdón. El otro día hablando con él por teléfono que me decía que la montaña tener miedo salva vidas y entrar en pánico causa muertes. Probablemente tenga razón. Nunca lo había oído, pero es verdad que tiene razón. Y para evitar perder la calma y, desde luego, no entrar en pánico, lo fundamental es que estemos preparados, que tengamos una formación que nos permita poder ayudar a esa persona que se ha lesionado y salir de ese atolladero en el que nos encontramos. ¿Cómo vamos a manejar a un accidentado en la montaña? Perdón, que me he ido hacia atrás aquí. Lo primero que tenemos que hacer es algo que en medicina es el principio básico, hacer la historia clínica del paciente. Yo no os pido que hagáis una historia clínica hospitalaria, pero sí os tenéis que fijar en cosas importantes. Primero, si el paciente está consciente o no. Si está consciente, empezar a llamar por teléfono que le evacúe, porque la cosa es muy seria. Pero realmente ese tipo de accidente, preocupándome mucho, sé que todos vais a reaccionar de la misma manera, pidiendo a un servicio de emergencia que rescate, ¿no? O que rescate la herida. Me preocupa más el accidente intermedio, la lesión, que sí, que el lesionado está mal, pero no está gravísimo. Entonces, lo primero que tenéis que fijaros es el miembro que se ha lesionado, fijaros en la coloración. Si está
normoperfundido, con una perfusión sanguínea adecuada, pues tendrá un color normal. Si lo veis violáceo, claramente oscurecido, ojo, porque es probable que tenga una lesión vascular venosa importante. O si lo veis muy pálido, más ojo todavía, porque es probable que tenga una lesión arterial seria. En mi experiencia profesional, ¿cuántas veces he visto estas cosas? No digo en la montaña, estoy hablando a nivel hospitalario, en accidentes de tráfico. Alguna vez, y llevo 42 años de trabajo en traumatología, o sea que alguna vez, espero que esta circunstancia nunca la encontréis, pero buscarla. Porque en medicina siempre decimos que no diagnosticamos como el doctor House lo que nos viene a la cabeza en ese momento. Diagnosticamos aquello que buscamos. Si no lo buscamos, ni el más listo se da cuenta. Segundo, fijaros en las heridas. Las heridas pueden asustar mucho. Luego hablaremos de heridas en una diapositiva. Solamente os voy a poner una diapositiva sobre heridas. No me preocupan demasiado, pero hombre, hay que saber que la tiene y saber qué entidad, qué gravedad de herida tenemos, ¿no? Y sobre todo, fijaros en la deformidad. Si vuestro compañero o compañera tiene un cuerpo espectacular, erguido y derecho, y de repente tiene la pierna completamente torcida, algo está pasando, grave. Dentro de la gravedad de los traumatismos, claro. Sería más grave un infarto, por ejemplo. Y conviene que palpéis los pulsos, pero es verdad que en el miembro inferior los pulsos nos cuesta incluso a los profesionales sanitarios a veces encontrarlos. Y hay muchas circunstancias que pueden afectar. La ropa, si no le desnudáis, ya no lo vais a quitar toda la ropa en la montaña. El saber hacerlo, a mí me cuesta mucho encontrar un pulso popliteo. Y para un vascular es el pan nuestro de cada día. Por lo tanto, no os agobiéis en encontrar los pulsos. Si la coloración es normal, despreocuparos de los pulsos. La crepitación. La crepitación es algo un tanto medieval. Yo creo que es algo bastante medieval, que consiste en que cuando sospechamos que hay una fractura, le apretamos con la mano los miembros y si notamos que crepita como si fuera un saco de nueces, decimos, ah, eso está roto. Bueno, cuando yo lo voy a hacer a nivel hospitalario, no insulto porque intento ser educado, pero maldigo al que lo está haciendo. Y el chaval que tenemos un aparato de rayos que nos lo va a permitir. Pero es verdad que nos orienta sobre dónde tenemos que poner la máxima atención con las peticiones radiológicas. ¿En la montaña puede servir? Bueno, pues puede servir para que el que lo haga se maree de la angustia, de la impresión que le produzca, que eso está completamente roto. ¿Qué tipos de lesiones podemos encontrarnos? Además de estos cuatro apartados que os pongo, podemos encontrarnos de todo. Pero yo quiero hablaros fundamentalmente de heridas y poco. Quiero hablar de esguinces, muy poco. Quiero hablaros de fracturas, que sí que os hablaré un poco más. Y os quiero mencionar las luxaciones, pero después de pensarlo mucho, he decidido no hablar de cómo reducir una luxación, porque ahí sí que se necesita cierta experiencia, no mucha. Un R1 de mi especialidad, al cabo del año, ya es capaz de reducir luxaciones sin problemas. Pero aún así, a veces se producen problemas. Es mejor inmovilizar el miembro de una luxación y hacer el traslado hasta donde le pueda recoger un servicio sanitario que intentar hacer una reducción, salvo que se tenga formación adecuada. Manejo de heridas. Las heridas probablemente os impresione más que una fracturita. Si es un fracturón de fémur o de tibia, pues eso sí que impresiona. Pero una fracturita entre que no se ve, salvo que sea abierta, y bueno, la cosa se parece que no es tan grave, posiblemente os impresiona menos que una herida. Hombre, hay heridas, heridita y heridotas. Y no es lo mismo pues una cornada producida por un toro, que a veces son brutales, que una herida producida pues, por una zarza que te ha rasgado la pierna, ¿no? Bien, tenemos una persona que tiene una herida y nos quedan bastantes kilómetros hasta llegar a un punto donde le puedan atender.
Vamos a llamar a un helicóptero para que evacúe a un paciente con una herida. A mí me toca atender bajando de... ¿cómo se llama este? Del Pico de la Miel. Bajando el Pico de la Miel, decidimos, o se decidió en el grupo, que íbamos a bajar por la canal. Y lamentablemente empezó a gotear y la canal resbalaba tremendamente. Venía con nosotros una miembro del club que habla mucho y además habla fuerte y se lo oía. Y íbamos todos bajando muy atentos a no darnos un golpe. Y a ella se lo oía, que iba maldiciendo a todos los santos, y de repente se le dejó de oír. Y una enfermera que venía muy cerca de mí, no porque fuera yo, sino porque íbamos juntos, sin saber que yo era médico y que ella era enfermera, me dijo, uy, algo ha pasado. Fulanita se ha callado. Y bueno, no sé, se habrá aburrido de que nadie le contestemos. No, algo le ha ocurrido. Bueno, nos quedamos a esperar a que llegaran, y efectivamente cuando llegó tenía el mentón completamente abierto. Y entre esta enfermera y yo, con estas imágenes que os señalo aquí con el ratón, con cintas de Steristrip, que es un nombre comercial, puntos americanos, si queréis ser un poco más puristas, le hicimos una aproximación del mentón y eso le permitió seguir bajando hasta que llegamos a cerca de Buitrago, el pueblo que hay al lado, y ahí pudimos, en un servicio de atención sanitaria, suturar la herida y suturarla lo que a mí me parecía adecuadamente. Si os fijáis, no he tenido ningún pudor en que se vean nombres propios, nombres comerciales de algunos elementos que os presento. Entre otras cosas, porque os va a resultar más fácil encontrarlos si los queréis llevar en vuestra mochila, como luego os aconsejaré, os va a resultar más fácil conseguirlos. Todo esto se puede conseguir en Internet, en Amazon. No necesitáis ir a una farmacia para conseguirlo. Y son precios razonables. Claro, en la montaña cabe la posibilidad de que la herida que hagamos sea una herida de las que nosotros llamamos sucia. Por ejemplo, una caída sobre una piedra donde ha pasado una vaca y hay una bomba ahí en medio, pues con toda seguridad es una herida contaminada. Y eso nos exige hacer algo que hacemos en todos los hospitales y se puede hacer perfectamente en la montaña y se debe hacer, que es lavar la herida. Como os digo ahí, se puede hacer con agua de la que llevamos en nuestras cantimploras, preferiblemente sin haber bebido de ella, mezclándolo con betadine o con clorhexidina. Yo prefiero el betadine porque tiñe. El betadine es un nombre comercial, el nombre de técnico es povidona yodada, pero vamos, betadine, que todos sabemos lo que es, con 10 centímetros cúbicos, una jeringuita de las intramusculares, en un litro de agua, ahí tenemos un agua esterilizada que para lavar nos saca de un apuro en un momento. Y en la montaña siempre llevamos agua y es raro que alguien no lleve betadine. Muy raro. Las tiras estas adhesivas que os digo, los puntos americanos de nombre comercial de Steristrip, la casa 3M tiene algo así como más de 3.000 productos diferentes en el sector sanitario. Bueno, pues Steristrip y sus adhesivos es uno de los productos de 3M. Eso viene muy bien para aproximar los bordes de una herida, que no se está pidiendo que hagamos una sutura en la montaña. Lo que se está pidiendo es que aproximemos la herida, que no sangre tanto o que deje de sangrar incluso. Y con un buen apósito, un mentón o en cualquier lugar de nuestra anatomía, vamos a conseguir que deje de sangrar. El siguiente punto que os pongo, el dermabón o cianoacrilato. Cianoacrilato es el pegamento este para coser o pegar algo rápidamente en casa. Bueno, pues tenemos una versión que es médica, que tiene un color violáceo, yo creo que simplemente para diferenciarlo del pegamento comercial de ferretería, pero es lo mismo. Y yo no lo he hecho nunca, no me he visto la necesidad de hacerlo en la montaña, ni me he visto con la necesidad de hacerlo en los hospitales porque siempre tenemos Dermabor o como la imagen que os he puesto aquí de otra casa comercial, Zika Stick. A mí me suena esto Zika Stick a los productos Zika, ¿no? Zika Flex y todas estas cosas. Bueno, Zika Stick. En definitiva, es un cianoacrilato
que nos va a permitir pegar una herida. Y diréis, ¡qué barbaridad! Pues no, es de uso hospitalario. Y desde luego, yo hace muchos años que no hago guardias, pero si alguna vez me han llamado o he pasado por ahí y he visto a un niño que le iban a poner anestesia local, a darle unos puntos en una ceja, yo quieto parado. Traerme del pavón en condiciones de esterilidad y tranquilizando al niño, que es fundamental, le pones el pegamento, mantienes sujetando los dedos sin que te toque el guante, porque si no te quedas pegado al niño durante mucho tiempo, lo mantienes aproximado y el niño se va a su casa con su ceja reparada con cero dolor. Por lo tanto, no lo desdeñéis. Entiendo que a lo mejor comprar Dermabón sale caro y no lo queráis llevar, pero un botecito de, es que no me acuerdo el nombre comercial, pero vamos, de los pegamentos estos rápidos, ¿no? No viene nada mal llevarlo en una mochila. Apósitos estériles, eso es fundamental. En toda mochila tiene que haber un número de gasitas estériles, y qué menos que 10, qué menos. Porque además si en un grupo de varias personas cada uno lleva 10, ya tenemos un número de gasas ciertamente importante. Las compresas yo las prefiero, realmente, y es muy raro que utilicen una intervención gasas porque tenemos el peligro de que se nos meta en la herida y no la veamos. Entonces, usamos compresas. Y si la compresa te absorbe más, te tapa más, me siento más cómodo usando compresas, pero también ocupan más. Y en una mochila hay que cuidar el peso y el volumen. Por tanto, en un grupo que varios lleven este tipo de material, yo creo que sería suficiente con que cada uno lleváramos dos bolsitas de 10 gasas. Cuando os encontréis con una herida sangra, al principio va a sangrar mucho. Pero, por ejemplo, imaginaros que yo tengo una herida en el antebrazo, aquí, y estoy asustado con la mano así, mi corazón sigue bombeando sangre continuamente y llega sangre arterial a mi brazo y la sangre venosa tiene que salir. Está saliendo continuamente sangre. Sin embargo, si yo le cojo la mano y oye, túmbate, te voy a levantar el brazo, posiblemente le ponga la ropa perdida, pero en un momento, en poco rato, deja de sangrar. Y si en esta posición, a ver que no me veis, que con el brazo levantado se le hace un vendaje compresivo, sangrará, rezumará un poquito, pero la coagulación habrá hecho su efecto y dejará de sangrar. Y os permitirá hacer un traslado razonablemente confortable para todo el grupo y especialmente para la persona que se ha hecho la herida. Y una cosa, bueno, ya os he dicho lo de la elevación del miembro y luego una cosa que es importante, el concepto del torniquete. Bien, los traumatólogos somos los únicos cirujanos que podemos operar en lo que llamamos en isquemia. ¿En qué consiste la isquemia? Pues que levantamos el brazo o la pierna, donde vayamos a estar operando, pasamos una venda de goma muy tensa, muy apretada. Hay otros mecanismos. Ahora nosotros estamos utilizando un aparato, es un vendaje que viene ya preparado con una goma de silicona, con una silicona que desenrollamos y enfundamos el miembro, sea el brazo, sea la pierna, y eso nos da una presión en la raíz del miembro concreta que nos permite tener un tiempo de hora y media en un brazo y de 2 horas en un miembro inferior. Pero claro, estamos con la seguridad de un quirófano, con todos los medios y con el conocimiento necesario para saber en qué momento ya hemos llegado al máximo y tenemos que quitar ese torniquete, porque si no empezamos a tener problemas. Pero no es eso lo que más me preocupa de un torniquete. El problema de un torniquete es que ¿qué cantidad de presión le aplicáis al torniquete? ¿Cómo lo medís? Nosotros tenemos un manómetro que nos mide la presión que hemos dado y sabemos que no debemos superar en miembro superior 200 milímetros de mercurio en una persona de mi tamaño, en una persona más delgadita quizá 180, no más, y en un miembro inferior no deberíamos superar los 250 milímetros de mercurio, pero eso no lo tenemos en la montaña. Y yo apretando un cinturón no sé si le estoy rompiendo todo o le estoy haciendo polvo. Y además, si esa herida se asocia a una fractura, en esos movimientos del tirón, del cinturón, se le va a provocar un dolor al paciente innecesario. Así que los torniquetes, en la medida de lo posible, se tienen que evitar. Ya sé que la cultura que tenemos todos es, ¿hay que hacer un torniquete? Pues no.
La sangre es escandalosa, pero normalmente no se nos va a morir un paciente desangrado. A veces ocurre en graves accidentes de tráfico, incluso en graves accidentes de montaña podría ocurrir. Pero ojo con los torniquetes, por favor. Yo no lo recomiendo. Fijaros que os he puesto aquí una fotito. Estos son grapadoras, aquí se están viendo, y son grapadoras totalmente portátiles. Esto tiene aproximadamente el tamaño de mi dedo, mientras que una grapadura quirúrgica es de la longitud de un palmo, mucho más grande, es del tamaño de una grapadora de papelería. Es una buena manera de cerrar una herida. Y el otro día que estuve sacando estas fotos, están sacadas todas de internet, yo tengo grapadoras como esta que llevo en mi mochila, que por cierto debería cambiar porque están caducadas, pero si yo tengo a cualquiera de vosotros o a mí mismo que tiene una herida, usarme la grapadora caducada, que prefiero ir cosidito, que ya me limpiarán en el hospital cuando llegue. Entonces, convendría que lleváramos una. Yo desde luego siempre llevo una. Vienen estériles, aunque las mías, insisto, que están caducadas porque nunca las he usado. Por lo tanto, siempre me olvido, oye, que tengo que cambiar estas grapadoras. El precio que yo vi en internet, no me acuerdo cuánto era, pero no creo que fueran más de 2 euros por cada maquinita de estas. Por lo tanto, es algo que puede merecer la pena. Si ponéis grapadora quirúrgica, os saldrán todas las comerciales que están en el mundo mundial, pero bajáis la página de Google y encontraréis esta grapadorcita, que es pequeña, fina y elegante y que solamente tiene 10 grapas. Bueno, pues, si en el grupo hay alguien que tenga más, hombre, una herida de 10 centímetros posiblemente se lleve unas 6 grapas. Y a una herida más grande ya es una señora herida, ¿no? Por lo tanto, creo que puede ser suficiente. Luego, me gustaría que me preguntarais las dudas que tuvierais, porque todo esto sin un debate posterior no tiene mucho sentido. Me interesa que me las hagáis después, pero por razones de funcionamiento de una charla virtual o una videoconferencia, lo mejor es que lo dejemos todo para el final. Los esguinces. Los esguinces me preocupan poco. ¿Cuál es el esguince más frecuente que os vais a encontrar en vosotros mismos o en compañeros de montaña? La rodilla, sí. La rodilla puede tener alguien una mala caída y romperse el ligamento lateral interno, fundamentalmente, mucho más raramente el externo, o los cruzados. Eso es de una gravedad relativa. Es verdad que ese montañero o ese lesionado va a estar dolorido, pero no va a ser incapaz de bajar con cierta ayuda. Va a poder bajar. Un vendaje compresivo, como os pongo aquí en rojo, compresivo con venda de algodón y venda elástica, luego os enseñaré qué es eso, con la presión adecuada. ¿Y cuál es la presión adecuada? Pues siempre decimos a su caer, no tenséis demasiado la venda, no apretéis como si no hubiera un mañana, dejadla que se tense un poco, le vais dando vueltas, montando en cada vuelta de venda la mitad de la vuelta siguiente sobre la anterior, de manera que así cubráis todo el sector que queréis sujetar. Para una rodilla, pues yo, aunque no me gusta como concepto, pero en la montaña y para un traslado, vendaría solamente 15 centímetros por debajo de la rodilla y 15 centímetros por encima. No le quitaría la bota para vendarle todo el pie. Y mucho más frecuente que las lesiones de rodilla son las de tobillo. La fractura de muñeca, la fractura de coles que llamamos, y el esguince de tobillo son las lesiones más frecuentes en mi especialidad. En un hospital como el mío, en el que trabajo ahora, bueno, el mío, en el que trabajo, no me gustaría a mí que fuera mío, no es mío. El hospital en el que trabajo, un hospital de 90 camas, pues todos los días se deben de ver el orden de entre 6 y 10 esguinces, quizás sea demasiado 10, pero 6 u 8 seguro, de tobillo, más raramente los de rodilla. ¿Y qué es lo que hacemos ante un paciente con un esguince de tobillo? Bueno, no os voy a aburrir, no os voy a hablar de lo que llamamos los criterios de Ottawa, que fue una reunión que hubo de traumatólogos del mundo mundial, y allí decidieron que por qué radiábamos a todos nuestros pacientes cuando una buena exploración clínica nos permitía, con cierto margen de error, diferenciar una fractura de un esguince. Entonces, en teoría,
en una urgencia de un hospital solamente deberíamos hacer radiografías cuando el traumatólogo sospechara que había una fractura o en pacientes ya por encima de los 60 años, donde puede haber cierto grado de osteoporosis y ahí se nos puede escapar una fracturita, no muy grave. Por lo tanto, bueno, hay más criterios de Ottawa que no os voy a mencionar. Pero que sepáis que el esguince de tobillo es una lesión tremendamente frecuente y que lo único que necesita es un vendaje compresivo. Nada más. Luego os enseñaré cómo hacer un vendaje compresivo. Y pongo aquí abajo este apartado de vendajes funcionales que me decía Rosa, que es rehabilitadora, menciona los vendajes funcionales. Y estoy de acuerdo en que los tengo que mencionar, pero cuidado porque son técnicamente difíciles de realizar. Y hay un manual concreto de Tony Bové, que es un fisioterapeuta que escribió un libro con fotos muy didácticos sobre cómo hacer un vendaje funcional. Desde mi punto de vista, el vendaje funcional solamente tiene una función, bueno, un momento en el que se debe utilizar. Ante un deportista que haya tenido un esguince y que se quiera proteger su tobillo en los periodos inmediatamente posteriores a ese esguince, sí que conviene hacerle un vendaje funcional. Por dos razones. Una, porque va a tener su tobillo más sujeto, y eso siempre es favorable. Pero dos, porque esa presión que tiene el tobillo se transmite a través de los nervios que suben la información a la médula y de la médula al cerebro, de forma que, aunque no sea algo razonado, algo racional, nuestro cerebrito está diciendo, cuidado que ese tobillo está tocado. De forma que el deportista está en una actitud de prevención ante un posible traumatismo. Quizá no tenga su mejor rendimiento deportivo, pero quiere estar haciendo deporte y quiere entrenarse. Y eso ahí sí que tiene una función importante. Como veréis, desguinces, una pasada como si fuera la visita al doctor. Paso y me voy. Y ahora nos vamos a meter con las fracturas. Como no puedo colaborar o preguntaros a vosotros, porque no podemos tener una interacción directa, luego me gustaría que me confirmarais cuántos de vosotros sabéis por qué duelen las fracturas. Alguno me dirá, porque se ha roto, claro, naturalmente. Pero fijaros que el hueso, que para mí, claro, soy traumatólogo, ¿qué voy a decir? Para mí es un material muy noble. En medicina se considera que es muy noble el nervio, las arterias, el corazón. Y yo reivindico mi derecho a que el hueso sea noble, ¿no? Pues es nuestra percha, nuestra estructura. Si no, seríamos una especie de ameba rampante por el suelo, ¿no? Bueno, pues el esqueleto, los huesos, no tienen sensibilidad. El hueso en sí mismo tiene inervación, pero no es una inervación sensitiva. Entonces, ¿por qué duelen los huesos? Pues porque tienen una funda que llamamos periósteo. Y no hagáis un chiste fácil, por favor. El periósteo, en latín, hueso es osteum, y lo que envuelve ese osteum es el periférico osteo, el periósteo. Ese periósteo está tremendamente inervado y produce muchísimo dolor. Cuando se produce una fractura, se despega parte del periósteo y cada vez que movemos la fractura, hacemos chocar en los bordes del hueso contra ese periósteo que se ha soltado. Y cada vez que pellizcamos ese periósteo es una descarga de dolor porque sí que está tremendamente inervado. Ese es el motivo por el que duelen los huesos, que unido a la impotencia que produce esa percha maravillosa que tenemos, que se ha roto y que ya no puede sostener, pues son los factores fundamentales para que nos cueste tanto trasladar, ayudar a bajar de la montaña hasta un lugar donde pueda ser atendido a alguien que se ha roto un hueso. Todos los huesos rotos deben de ser tratados momentáneamente y descendidos, pues depende. El otro día salió una noticia en el periódico, en El País, en la contraportada del País, de un montañero, que no me acuerdo el nombre, pero célebre, que acaba de fallecer, y este hombre bajando de un pico, no sé si del Himalaya o de los Andes, pues haciendo un rapel, chocó contra la pared y se rompió los dos tobillos. Y él y su compañero tuvieron las agallas
de no abandonarse el uno al otro y de ir descendiendo arrastrándose por la nieve. Bueno, pues este hombre ha muerto ahora ya mayor y no sé la causa de la muerte, pero acabó su vida deportiva sin deditos en los pies congelados, pero salvó la vida. Bien, no sé cuántos superhombres hay en el club, yo desde luego seguro que no, y si tengo una fractura de tobillo sé que lo pasaré muy mal, por eso duele muchísimo. La razón de esta comunicación, la razón que a mí me parece fundamental, es que aprendáis técnicas que os permitan facilitar el traslado de ese montañero que se ha roto, que se ha quebrado un hueso. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que la anatomía hay que mantenerla. Entonces, si os encontráis con que alguien tiene la tibia partida por la mitad y que el pie va mirando contra el gobierno a 90 grados, eso no lo consintáis. Y aunque se acuerde toda vuestra familia, con cariño pero con firmeza, le cogéis del tobillo, traccionáis y lo ponéis en una posición más o menos anatómica. ¿Y le vais a producir dolor? Sí, pero por lo menos evitáis la posibilidad de que esa pierna o ese antebrazo o ese húmero sufra lesiones de mayor gravedad por no haber hecho ese gesto doloroso que dura 2 segundos. Segundo punto importantísimo, y por eso lo pongo en rojo, en relación con lo que os he contado de por qué duelen las fracturas. Cada vez que se mueve una fractura produce dolor, ¿qué tenemos que hacer para evitar ese dolor? Inmovilizarla. Todos sabemos lo que es una escayola, todos sabemos lo que es media escayola, es decir, una férula, férula con F. Hay mucha gente que dice férula y eso es un nombre propio, no, férula con F. Ahora os explicaré cómo. Segundo, o tercero, perdón, esa fractura puede ser una fractura abierta y esa herida que ha producido la fractura, que pues de dentro a fuera o de fuera a dentro, se tiene que cubrir con los criterios que os he dicho antes de tratamiento de las heridas, el lavado, con agua, con betadine, el quitar los restos vegetales de materia orgánica que tenga la herida, eso es fundamental. No os voy a pedir que hagáis como hacemos en los quirófanos, coger un cepillo, betadine a chorro y zaca, cepillar la herida, que así lo hacemos, no os asustéis. Eso no os lo voy a pedir, porque le produciréis un dolor exagerado. Pero sí que lo podéis hacer lavando con suero que cae desde cierta altura, de manera que se produzca un lavado mecánico de arrastre y con la compresa y con suavidad ir quitando todo lo que no sea corporal. O sea, restos de la ropa, material vegetal, nos voy a decir barro o heces de las vacas, porque todo eso está tremendamente contaminado. Y el último punto importantísimo es que durante todo ese proceso el paciente tiene que estar abrigado. Las mantas térmicas estas de aluminio, creo que todos las llevamos en la mochila, pero es fundamental. Y me preguntaréis, ¿y cómo tenemos que poner el dorado hacia arriba o el plateado hacia arriba? Pues sinceramente no lo sé. Desde mi punto de vista, yo creo que tiene que ser el dorado hacia arriba y el plateado hacia el paciente. Y no estoy muy seguro de lo que os estoy contando, pero el sol o la luz calienta mejor los colores oscuros que el color plateado. Y el doradito de esas mantas es algo más oscuro que el color plateado. Pero bueno, tampoco creo que tenga demasiada importancia, pero sí que es muy importante no quitarle toda la ropa y abrigarle enseguida con esas mantas que además son bastante resistentes, cuesta romperlas. ¿Qué ventajas tiene la inmovilizar una fractura? Pues primero, reduce el dolor. Los que hayáis tenido la mala experiencia de tener una fractura alguna vez, recordaréis que en el momento en que se inmoviliza la fractura y se coloca una escayola, no estás cómodo, pero el dolor desaparece, se reduce muchísimo. Por lo tanto, algo tan sencillo como poner una férula, después veremos métodos, es esencial. Es esencial. Reducir la iatrogenia. Iatrogenia, iatros, es lesionar. Por iatrogenia entendemos aquellas lesiones que hacemos en los servicios médicos
cuando tratamos a un paciente. Algunas son inevitables, por ejemplo, yo para operar una fractura tengo que hacer una herida. ¿Eso es iatrogenia? No. Siempre iatrogenia tiene un aspecto peyorativo, que es algo que no se ha hecho lo suficientemente bien y ha causado un mal añadido que no estaba previsto. Pero iatrogenia lo producimos todos los días en todos los hospitales y no nos queda más remedio que hacerlo. Entonces, si habéis hecho estas medidas que os he contado de reducir o aproximar a una posición anatómica un miembro, no os estoy pidiendo que reduzcáis una fractura y la dejéis perfecta, como si no estuviera roto. Eso no, ni lo pido ni lo intento, ni yo lo haría en la montaña. Pero sí ponerlo en buena posición, estamos reduciendo la iatrogenia, es decir, que el hueso lesione la arteria, lesione el nervio, lesione el músculo, lesione incluso la piel. Es lo que os digo de que minimizamos el riesgo de lesiones asociadas. Simplemente poniendo en buena posición y empaquetando, entre comillas, adecuadamente la lesión, ya hemos hecho muchísimo, muchísimo. Y además nos va a resultar más sencillo transportar a este lesionado. Con una fractura, sobre todo una fractura en miembro inferior, no podemos pedir que él vaya caminando como si tal cosa, excepto superhombres, como este caso que os contaba, que seguro que alguno de vosotros sabe quién es y se acuerda del nombre. Yo me leí la noticia y me impresionó. Y se veía una foto, no sé si de una película que lo hicieron, donde se les veía ahí bajando, tumbados en la nieve para conseguir bajar hasta abajo. Tardaron una semana con los dos tobillos rotos. Bien, haciendo estas cosas, vamos a facilitar el transporte. Y eso es salud para el lesionado y para los que le acompañáis. Porque llegaréis a una hora más prudente que si no hacéis estas cosas. Bien, todas estas fotos, algunas de ellas las he sacado de internet y me encontré esta que me hizo gracia. Porque es una sillita de la reina. ¿Quién no ha jugado de pequeño a la sillita de la reina? ¿No? Todos. Pero, por favor, si os veis en la obligación de hacerlo una vez, quitaros las correas y quitaros el reloj. Porque al cabo de 3 minutos vais a estar diciendo, tengo que soltarlo porque me duele un montón. Y bueno, pues en un grupo habrá que ir haciendo turnos para ir bajando a esa persona entre dos, lo más cómodamente que se pueda, dentro de lo incómodo y de lo fatigoso que va a ser. ¿Qué debemos exigir las inmovilizaciones? Bueno, pues esto realmente está sacado de una antigua diapositiva mía que usaba en un curso en la universidad para alumnos de medicina y de fisioterapia, donde les decía condiciones básicas de la inmovilización. Pero es bastante probable que si vosotros tratáis adecuadamente a un montañero, cuando llegue al hospital quizá no se le quite ni la férula y se le haga la radiografía. Y por lo tanto será esencial que sea radiotransparente. Es importante que sea transpirable. Tener en cuenta que todos sudamos. Y por mucho frío que haga, todos estamos emitiendo radiación térmica y sudoración. En pequeña cantidad, pero todos lo hacemos. Y el vendaje que hayamos puesto necesita poder evaporarse. Que sea fácil de colocar, eso es esencial. No es necesario hacer un máster para colocar una inmovilización. Y en la medida de lo posible que sea económica. ¿Cuál es el material que todos tenemos en la mente que es barato? Pues el yeso. El yeso. Ahora ya nos hemos vuelto más modernos y tenemos inmovilizaciones que hacemos con resina o lo que algunos llaman de fibra de vidrio. No es fibra de vidrio, son resinas. Y eso es un poco más caro. Pero como ahora os enseñaré, yo os propongo que viajéis a la montaña con vendas de resina, aunque sean un poco más caras, porque van a ser mucho más duraderas si no las tenéis que usar en mucho tiempo y no se os van a estropear en 2 días en una mochila. ¿Qué necesitamos para inmovilizar los miembros? En primer lugar, ahora os enseñaré una fotografía. Necesitamos vendas de algodón. Todos los que tenemos cierta edad nos acordamos del algodón en rama, aquellos rollos grandes, azules, con algodón, que llamamos algodón en rama. Eso ya se ha perdido, eso ya no lo vemos en ningún hospital. Ahora tenemos vendas sintéticas de poliéster
que tienen una alta capacidad de absorción de humedad y que son transpirables y muy efectivas. Entonces, eso es lo que os aconsejo que llevéis en vuestras mochilas. Como os decía, yeso o resina. Os aconsejo resina, es un poquito más cara, pero no se os va a romper. Y desde luego, cuando la funda de una venda de yeso se rompe, la humedad del ambiente al final la deja dura como una piedra. Entonces, no os va a servir. Mientras que las vendas de resina van en unas fundas herméticas con aire dentro, pero con un aire y con una humedad apropiada para que eso no se frague en un periodo de tiempo que puede ser un par de años. Si ya las lleváis más tiempo, al final las sacaréis como una tabla también, ¿no? Tiras adhesivas, famoso esparadrapo, pues sí, eso lo llevamos todos, y conviene llevarlo. En el peor de los casos, yo os he visto a muchos que lleváis cinta americana. Pues es un adhesivo como cualquier otro, se puede utilizar. Y lo mismo te sirve para pegar la suela de una bota que se ha desprendido, como para remendar una mochila que se ha roto, que como para pegar una pequeña tirita, un vendaje. Puede servir. Por lo tanto, tira adhesiva, no hace falta que sea esparadrapo. En esta foto quiero que veáis las vendas de algodón. Estos son vendas de algodón, como veréis, se ven los poritos, se comercializan en tres tamaños, de 5, de 10 y de 15 centímetros. Yo os aconsejo la de 10. Es la más cómoda de usar, la de 5 para un dedito bueno, pero si viene un niño quizá, pero lo mejor es la de 10. Y os aconsejo que llevéis alguna venda de 10, alguna o algunas. Yo suelo llevar 3 o 4. Y mi mujer se enfada conmigo porque dice que llevo mucho peso, pero claro, si yo que soy traumatólogo me encuentro que no tengo material, pues me quedo sin saber qué hacer o sabiendo hacer pocas cosas. Entonces necesito llevar cierto material. Y a modo de anécdota, os voy a contar una historia que nos pasó hace años en la montaña, donde pues mi mujer pues, se metió conmigo porque yo iba hecho polvo, como casi siempre. Me dije, es que llevas muchísimo peso en la mochila y tal y cual. Y el que iba un poco como de jefe de grupo me obligó a enseñar lo que llevaba. Y bueno, pues llevaba vendas de resina, llevaba vendas de crepé, llevaba vendas de gasa, llevaba analgésicos, anestésicos locales, llevaba jeringas, agujas. Y hombre, no pesaba mucho, pero sí pesaba y ocupaba. Entonces, venía con nosotros Julio, que es una persona excelente, y que era en aquella época, hasta que se jubiló, fue el jefe de politraumas de la UBI del 12 de octubre. Y él se sintió mal, porque claro, me estaban dando caña. Dijo, bueno, vamos a ver, yo también llevo cosas. Entonces empezó a sacar, llevaba cafenitrina, llevaba adrenalina, llevaba un ambú para hacernos respirar si alguno se ponía muy malito y se infartaba. Llevaba medicación para tratar un infarto. Pues llevaba lo que lleva un intensivista. Llevaba un tubo para intubar. Una cosa que a mí me dice, pero bueno, ¿dónde vas? ¿A quién vas a intubar en la montaña? Y de repente saltó otra amiga nuestra, ginecóloga, y dijo, ah, pues yo no llevo nada. Es gallega. Claro, no me extraña. Difícilmente una ginecóloga va a tener que hacer algo de urgencia en la montaña, pero bueno, todo puede ocurrir. Bien, vendas de algodón, estas que os señalo. Esto es una venda de gasa o venda brillada que se llama. Son muy baratas, pero son más fáciles de poner las de crepé. Por lo tanto, también las de 10, ¿eh? No andéis con tontunas de 5, de 10 o de 15. Es un hospital bueno para llevarla en la mochila de 10. Y las vendas de crepé tienen la ventaja de que son elásticas, están construidas o tejidas con materiales, con gomas, son elásticas, por lo tanto nos permite hacer un vendaje compresivo, entre comillas, a su caer. ¿Qué significa a su caer? Pues que ni muy apretado ni muy flojo, que quede ajustadito el vendaje sin constreñirle la circulación a esa persona. Y esta es una venda de escayola, esta de aquí abajo. Y estas son los envoltorios, una venda de escayola con su envoltorio original. Como veréis, esta es la marca Gipsona, que para mí Gipsona y Celona son las mejores marcas. Luego hay otras que son auténticos desastres. Y os insisto que si queréis llevar estas, llevarlas de 10. Son muy baratas, pero en una mochila se rompen en 2 días de montaña, se ha roto, se os pone toda la mochila llena de yeso y encima se empieza a humedecer y se pierde su efecto. Por lo tanto, vendas de algodón, venda de gasa, venda de crepé y venda de escayola. Otra venda de crepé está un poquito más gruesa que la anterior.
Este es el tamaño que a mí me gusta, ¿eh? La otra es más corta, por tanto, te puedes quedar sin material. Y estas son las vendas de resina, que es lo que os aconsejo que llevéis en la mochila. Vienen en estos paquetes que están totalmente herméticos y que además tienen una ventaja, y es que simplemente pegándosela a la piel, incluso sin algodón, yo lo hago siempre con algodón, porque hay gente que es alérgica, pegándosela a la piel, en el plazo de 3 minutos, eso se ha endurecido sin agua. Si lo mojáis con agua, pues mucho mejor. Como nos hemos vuelto muy sofisticados, ahora a nivel hospitalario utilizamos vendas de resina que son blandas y venda de resina rígida. Si os decidís a comprarlas, compradlas rígidas. No compréis venda de resina flexible, porque eso ya es para cosas muy específicas y no para inmovilizar una fractura. Bien, esto sale también de una charla que di hace tiempo en ese curso de politraumatizados, y donde yo me inventé esta clasificación que no he visto publicada en ningún sitio y nadie ha tenido el detalle de decir, este señor dijo en España una vez que los métodos de inmovilización se clasificaban en provisionales o domésticas y en definitivas. ¿Por qué hice esta clasificación? Pues porque siempre me acordaré de un conocido peluquero madrileño que llegó a la urgencia en la que yo estaba trabajando con una fractura de muñeca. Y su mujer, esto les pasó en el Escorial, se ha vuelto hace muchos años, se hará unos 30 años, y su mujer le bajó a Madrid para que la atendiéramos e hizo algo que me pareció fantástico. Cogió una cuchara de palo, que además era una marca de unos embutidos conocidos, esa marca no la voy a poner porque ya pongo bastantes marcas registradas como para ponerla del chorizo en cuestión o el salchichón. Bueno, pues le puso una toalla envuelta, la cuchara de palo aquí sujeta y con una venda lo sujetó. Y bueno, y este hombre llegó desde el Escorial a Madrid razonablemente bien, sin mucho dolor. Y a lo que nos quedó a nosotros fue, en aquella época, reducir la fractura, poner la escayola, abrirla, cosa que hacemos siempre. Hoy en día lo hubiéramos operado, pero estoy hablando de hace 30 años, ¿no? Por lo tanto, ayer hablábamos con Carlos García Carratalá de una inmovilización que hizo Prisca, nuestra querida Prisca, a alguien que se rompió una muñeca o algo así y cogió una botella de Fombella, la abrió longitudinalmente y la colocó forzando las valvas de esa botella alrededor del brazo. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay un periódico que es muy bueno para inmovilizar antebrazos, que es el ABC, es el tamaño perfecto. Ya los otros no, porque son más grandotes y ya se doblan mal. Pero el ABC tiene el tamaño perfecto para inmovilizar un antebrazo, una muñeca. ¿Métodos definitivos? Pues todos estos que os pongo aquí. Y por ejemplo, una cosa que me interesa señalar. Bueno, colchones de vacío, que sería esto. Esto es para trasladar en ambulancia a alguien que tiene una lesión vertebral. Le pones en el colchón, aspiras el aire, se queda encajado en el colchón, que está llena de bolitas de poliespan, ha sacado el aire y tiene un lecho del cual no se puede mover. Pero claro, eso no lo vamos a llevar a la montaña. Pero sí que hay unas férulas que son hinchables, que eso sí que es muy caro y sobre todo tiene un problema grave. Y es que le pones el neumático, ¿no?, o la funda que le envuelve el antebrazo hasta el brazo, suelen ser de 90 grados, y luego con una bomba hinchable le vas dando presión hasta que el manómetro te llega a la presión adecuada. Pero es muy fácil pasarse de cantidad de presión. Entre que son muy caras y que ocupan bastante, yo esto no os lo voy a aconsejar. Me parece más bien adecuado para las ambulancias, los accidentes de tráfico que inmovilizan con estos métodos a los heridos que trasladan. Y bueno, pues es un buen sistema. Y esta diapositiva sí que me interesa mucho que prestéis atención. Y lo ideal sería poderlo hacer en directo y explicaros cómo hacerlo. E incluso hacer alguna práctica de cómo colocar una férula. Cuando el coronavirus este que nos corroe desaparezca, a lo mejor lo podemos hacer. Sería bueno. Primero, los dedos. Ante alguien que se cae y se rompe un dedito, ¿cómo lo vamos a inmovilizar? Pues es muy fácil. Es haciendo lo que llamamos una sindactilia. Por ejemplo, yo me he roto mi segundo dedo.
el que me atienda me va a colocar el tercero en esta posición y me va a poner unas tiras de esparadrapo, como siempre, a su caer, ni muy apretado ni muy flojo, entre la segunda falange y la primera falange de los dos dedos, de manera que voy a tener dos cinturones. Eso me va a limitar bastante la movilidad del dedo. Y el dedo sano va a ferulizar o a tutorizar el dedo lesionado. Por tanto, los dedos tampoco tienen que ser una causa de invalidez absoluta para que alguien baje por sí sola de la montaña, por muy roto que tenga el dedo. Ahí os podéis arriesgar. Si alguien está, estoy acordando de Mercedes, que me contaba también ayer que ella se luxó un dedo una vez, se quedó horrorizada de lo que le dolía y dos de los que la acompañaban tiraron el dedo y se lo pusieron en su sitio y le quedó francamente bien. Eso es fácil de hacer y no vais a arriesgaros demasiado. Si este dedo mío pequeñito está mirando contra el gobierno así, pues cogéis el dedo, traccionáis, lo lleváis a su posición y soltáis y entra. Bueno, casi siempre. Casi siempre entran, porque hay una estructura que para mí de infausto recuerdo que se llama el ligamento triangular, que si se interpone entre las dos superficies de la articulación, pues no hay quien la reduzca. Pero bueno, intentarlo por lo menos. Las muñecas. ¿Cómo hay que inmovilizar la muñeca? Pues hombre, la muñeca hay que inmovilizarla en posición neutra. Ni así, ni así. Posición neutra. Para que os sirva de referencia, en una posición que si le dejáis tan mal, tan mal, tan mal, le sirva para pedir una limosnita. La mano tiene que estar en esta posición, para que le podáis poner algo en la mano. El codo, siempre en flexión de aproximadamente 90 grados. Os aconsejo que un poco menos es más seguro. Y cuanto más lo flexionéis, peor, porque estáis dificultando el riego de ese antebrazo. Por tanto, en 90 grados, suficiente. ¿Cómo inmovilizar el hombro? Pues hombre, el hombro o el húmero, eso ya es para nota. Yo lo que os aconsejo es que le pongáis el brazo firmemente sujeto al cuerpo y pongáis un tipo de vendaje que no es fácil de hacer, que se llama Belpo, o uno que es mucho más difícil de construir hasta que le coges el tupillo, que es el vendaje de Gilchrist. Y ahora, por videoconferencia, me parece que no os debo explicar cómo hacerlo. Eso lo podríamos hacer algún día en el club y teniendo material y haciendo cada uno un vendaje y aprendiendo a lo hacer. Pero simplemente con que le pongáis el brazo pegado al cuerpo con su propia ropa y encima una prenda que le vaya ajustada, el anorak de alguien que sea un poquito más pequeño que esa persona, bien ajustado, posiblemente sea suficiente, y la mano por fuera de la cremallera, sea suficiente para que vaya relativamente cómodo. ¿El tobillo? Pues el tobillo como si estuviera de pie, el lesionado, a 90 grados, 90 grados con la pierna, ni hacia abajo ni hacia arriba. Si os encontráis un tobillo que está completamente descangallado y es evidente que está fracturado y luxado, pues con un par, con mucho valor, le cogéis el tobillo con las dos manos, traccionando con firmeza y sin parar, lo lleváis a esa posición neutra de 90 grados. El lesionado pegará un chillido, le dolerá un montón, pero a partir de ese momento las cosas estarán mejor, le dolerá menos, le podréis inmovilizar y podréis facilitar el transporte. O sea, no, que no os tiemble el pulso en hacer esto, que es lo que vamos a hacer nosotros cuando llegue al hospital, pero si lo hacéis antes, minimizáis los problemas. Y mucho, ¿eh? O sea, un tobillo luxado 3 o 4 o 5 horas es un tobillo que va a ir mal ya, hagamos lo que hagamos. Las lesiones de la cadera, las lesiones del fémur, pues lo mismo que en el húmero. Se pueden hacer muchas cosas. Se puede sujetar pierna contra pierna y con cinta americana, como decíamos antes, sin apretar demasiado, inmovilizar pierna contra pierna, pero eso exige llevarle en parihuelas o que venga un helicóptero a sacar de esa situación a este lesionado, ¿no? Otra posibilidad
es con los bastones de montaña, poner cuatro bastones, este, oeste, norte, sur, con el muslo bien algodonado, la pierna también, y darle un soporte externo. No va a ser suficiente, por supuesto, sin las arandelas del bastón. Y bien algodonado, bien protegido el muslo. Me dejo muchas técnicas de posición de los miembros, pero esto tampoco pretende ser una lección magistral ni una tesis doctoral. Bueno, esta es una foto que me ha pasado Rosa y que me fascina. Yo nunca estaré allí. Y iba a decir que lo siento, no lo siento. Mira, a estas alturas ya no lo siento. Quizá más joven me hubiera gustado. Esto es el Everest, es cuando llegó al Everest donde pasaban y se hizo esta foto espectacular, ¿no? Es preciosa. Y esa foto la he metido para romper un poco el tedio y para empezar a hablarte algo que voy a pasar muy por encima, pero sí que necesito algunas nociones. Las fracturas, en el momento en que se rompen, pueden romper el músculo y pueden romper la funda que envuelve el músculo, que vamos a poner osteoporosis, y puede romper la piel. Y no es infrecuente que en accidentes de alta energía, precipitados, accidentes de tráfico, de moto, caídas en la montaña, asome el hueso por la ropa. Eso no es infrecuente. Bien, ¿qué hay que hacer en esos casos? Pues con cierta higiene, intentar meter el hueso en su sitio, traccionar y que el hueso se oculte debajo de las partes blandas, que el hueso fuera, lo único que trae son complicaciones. En función del tamaño de la herida, nosotros lo clasificamos en estos tres grados. El tipo 1 siempre va a ser una fractura de dentro hacia afuera, pero que va a romper un poquito la piel y que no tiene demasiada importancia, teniéndola. El tipo 2 sería entre 1 y 5 centímetros, con atrición escasa, es decir, con poca destrucción de partes blandas, y el tipo 3, más de 5 centímetros, y una destrucción de tejido muy importante. Bien, en cualquiera de esas situaciones, lo que tenéis que hacer es que el hueso se oculte, se asoma, que quede protegido por la herida, que quede cubierto. Y, esto es importante, hay que lavar mucho esa herida. Con suero fisiológico estéril, pero Dios mío, no estoy en el hospital, estoy en la montaña. Pues es ahí, como no lo tenemos, es ahí donde os recomiendo que utilicéis una botella con agua, 10 centímetros cúbicos o 20 de betadine, me da igual, y la veis presionando, como por impulsos, la herida. Que la exploréis, que la miréis, que quitéis los tejidos que no sean del propio paciente. Restos de ropa, restos vegetales, tierra, todo lo que os he comentado antes, todo eso fuera, que a lo mejor queda más dentro, puede ser. Por lo tanto, es tan fácil como eso, 1 litro de agua y betadine. Yo he puesto 10 centímetros cúbicos como mínimo, si le ponéis el bote entero, no va a pasar nada malo. Y muy importante, cobertura de la herida con compresas estériles, si no las tenemos, con apósitos estériles, todas las que hay del grupo. Se venda, se inmoviliza y, bueno, pues si no puede trasladarse manualmente al herido, pues habrá que pedir auxilio. Tener en cuenta que las fracturas abiertas tienen la fea costumbre de infectarse. Entonces, nosotros a nivel hospitalario siempre hacemos antibioterapia profiláctica, es decir, nos curamos en salud. Operamos un paciente, una fractura cerrada, y le ponemos antibiótico, 3 dosis de cefazolina en 24 horas. Cuando recibimos en urgencias una fractura abierta, sobre todo en el grado 3, y el grado 1 también, el 2 también, pero sobre todo en el grado 3, lo que hacemos es poner esa pauta, cefazolina, que es un antibiótico derivado de las penicilinas, a dosis de 2 gramos cada 6 horas durante 3 días. Si se infecta, luego ya con el cultivo procedemos como en consecuencia con ese antibiograma de ese cultivo. Pero es que estamos en la montaña, no se ha infectado todavía esa herida y no tenemos ni vías ni tenemos material para inyectar un antibiótico a este herido. Bueno, pues convendría que todos lleváramos un antibiótico de uso común, que es verdad que necesitáis receta para tenerlo, eso no lo encontráis en internet, que es la amoxicilina con clavulánico, de nombre comercial el más conocido,
la Augmentine, a dosis de 850 miligramos de amoxicilina y 125 de clavulánico. Augmentine 850/125. Ojo, porque puede haber algún alérgico. Ya sería mala suerte, ¿no? Por eso los antecedentes personales que os hacía hincapié al principio, que tan importantes son en medicina. Oye, chaval, ¿qué enfermedades tienes? ¿Tienes alguna alergia? Sí, no, me duele mucho la pierna, no lo sé, no me acuerdo. Pues recuerda, ¿eres alérgico a algo? No es frecuente que haya alergias, pero puede haberlas. Y tengo la sensación de que muchos de los pacientes actualmente que dicen que son alérgicos a penicilinas probablemente lo hayan sido en su infancia, no tanto a la penicilina, sino a los excipientes que llevaban los medicamentos de cuando nosotros, igual mi generación, éramos pequeños y nos pinchaban en cuanto teníamos un poquito de pus en la amígdala, ¿no? Bueno, pero esa solamente es una sensación y por lo tanto yo os tengo que pedir prudencia. Una cosa muy importante es que tenemos que quitar el dolor. Ya os digo que inmovilizando vais a conseguir reducir muchísimo el dolor. Pero un paracetamol de un gramo cada 8 horas y a las 4 horas de ese paracetamol un Nolotil va a permitir una meseta de analgesia suficiente. Es verdad que muchas veces llevamos antiinflamatorios, pero también es verdad que los médicos hemos caído en el error de utilizar los antiinflamatorios no como tales, sino utilizar su función analgésica, que todos la tienen, y quizás es que nos hemos querido salir de lo común. Es decir, en la época en la que la aspirina se desprestigió porque todo el mundo tenía 20 cajas de aspirina en casa, pues los médicos que somos muy finos y elegantes dijimos, no, ahora vamos a poner Nolotil. Y cuando Nolotil empezó a ser un medicamento de uso común, dijimos, paracetamol. Y al final dijimos, bueno, como todo esto es común, vamos a poner antiinflamatorios. Bueno, yo preferiría que solamente utilizarais paracetamol y Nolotil. Es verdad que puede haber alergias al Nolotil, es verdad. Pero por vía oral, yo no he visto ninguna. Las he visto intravenosas y horribles. Pero por vía oral no las he visto. Se pondrá un poco malito y poco más. Bien. En resumen, y para acabar ya. Además de todo lo que llevamos en las mochilas, vamos a hacer resumen de todo lo que hemos dicho. Yo os aconsejo la manta térmica, que imagino que llevamos todos. Botiquín, si queréis en forma de botiquín o disperso por la mochila, pero que sepáis dónde lo lleváis, betadine. O bien en cajitas monodosis, que está bien, o en botes de 30 centímetros cúbicos, que es lo que son. Clorhexidina, la cristalmina de nombre comercial. Está bien, hoy en día a nivel hospitalario estamos empezando a dejar de usar el betadine y estamos usando más la clorhexidina, pero el problema de la clorhexidina es que el mejor de los casos es rosada y a mí me gusta más el betadine porque sé lo que he pintado. Sobre todo en un campo quirúrgico, sé, esto es asteril porque lo he pintado con betadine. Y en una herida os va a servir también para saber los márgenes que están esterilizados con el betadine. Las tiras adhesivas, los puntos americanos de nombre comercial Steri-Strip, creo que son esenciales. Los apósitos estériles, como os decía antes, en forma de gasas, también conviene que las llevéis. La grapadora, bueno, pues a lo mejor da un poco de yuyu poner unas grapas en una herida. A mí me resulta muy sencillo, pero entiendo que a alguien le pueda dar un poco de cosa. Y simplemente con los dedos aproximáis los bordes de la herida y ponéis las grapas, que a lo mejor no os quedan tan perfectas como esa imagen que os he puesto, que era una sutura impecable con grapas. Pero bueno, bastante estáis haciendo, ¿no? El antibiótico, la amoxicilina clavulánico, Augmentine de nombre comercial, 850-125, y ojo con las alergias, que ahí sí que la podemos liar. Paracetamol, el Nolotil en cápsulas y la adrenalina. La adrenalina, la única función que podría tener en la montaña, se me ocurren dos situaciones. Una picadura de avispa, de abeja, que le produzca una reacción alérgica grave y que podamos resolver con adrenalina. Esa es una aplicación. No tengo nada claro que una picadura de víbora vaya a servir, por mucha adrenalina que pongamos. Ahí sí que os aconsejo que evitéis que circule la sangre y desde luego que abráis la herida que sangre y no cohibáis ese sangrado, porque cuanto menos veneno pase al torrente sanguíneo, menos complicado va a ser su tratamiento, ¿no? Y otra situación extrema, pues que alguien
bueno, tuviera por el dolor una reacción vagal brutal y se empezara a hipotensar y notarais que iba perdiendo pulso y meter un chute de adrenalina, pero eso yo lo haría muy cómodo con mi amigo el intensivista y solo me daría cosita. Por lo tanto, a vosotros creo que solamente si lleváis, que me parece hasta cierto punto de riesgo, llevarla, esta que viene precargada, problema que es carísima, son 50 euros, y que se puede clavar incluso a través de la ropa, ¿no? Ante alguien que está en una situación muy comprometida. Pero problema, pues que hay que saber cuándo está tan comprometido como para ponerle un chute de adrenalina. Y eso no es fácil. La última diapositiva de qué debemos llevar en la mochila, pues hombre, dos vendas de yeso, preferiblemente de resina, dos vendas de algodón para poder vendar el miembro y encima colocar la férula de yeso. Cuando digo férula me refiero a que desenrolléis la venda, hagáis algo que cubra, por ejemplo, en el pie tobillo, desde los dedos hasta el inicio de la rodilla, sujeto con una venda de crepé, esa es una férula. Con las vendas de resina es lo mismo, lo que pasa es que necesitaréis simplemente echar un poquito de agua para que frague antes, lo adaptáis bien a la pierna y le empezáis a sujetar, bueno, venda de algodón, la férula de resina y le sujetáis con la venda de crepé a su caer. ¿Teléfono con batería suficiente? Bueno, todos lo llevamos, pero acordaros de que es fundamental llevarla. Y si la batería os está empezando a fallar, hay unas paneles solares chiquititos que os pueden sacar de un apuro. Pero vamos, lo mejor es llevar una batería en condiciones. Y recordar la importancia de ir asegurados porque todavía no es habitual, pero posiblemente en el futuro los transportes nos los cobren aquellos que no estén asegurados. Y si todo va mal, pues la Guardia Civil puede sacarnos de apuros con mucha frecuencia. Realmente los servicios aéreos de rescate y la Guardia Civil en general, pues siempre están al pie del cañón y nos ayudan mucho. Bueno, nada más. Gracias por haber estado ahí. Para mí ha sido un honor. Y en estos años de coronavirus, feliz Navidad, feliz 21, que seguro que va a ser mejor que el 20. Aunque el número sea más feo, parecía más bonito el 2020, pues no. Ha sido una mierda de año. Muy bien, pues cuando queráis. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Yo creo que si nos organizamos un poco, podemos hacer un turno de preguntas. Tú, Carlos. Bueno, ha dicho Ricardo una cosa que es interesante, pero viene a cuento una anécdota, porque él ha hablado de la sillita de la reina. Y es algo que a lo mejor ahora pues no se utiliza, pero cuando hacíamos montaña, hace 30 o 40 años, sí, contaré una anécdota breve. Al comienzo, vosotros, bueno, supongo, no todos, pero sí conoceréis a Luis Miguel Torresillas, porque ha sido fundador de Montañeros Madrileños y 20 años presidente, ¿no? Que es, tras la unión con un club alpino, bueno, pues es el club del que venimos. Y yo con él vicepresidente. Bueno, pues una de las primeras salidas, probablemente los años 80, bueno, pues estábamos en los picos de Europa con varias actividades, un autobús que habíamos puesto, hicimos con la senda de Alcarez. Todo el mundo sabe la senda de Alcarez, es una actividad clásica, larguita, pero a veces más peligrosa de lo que se piensa, ¿no? Porque, bueno, es que la senda de Alcarez es donde más accidentes hay en los picos de Europa, más que las grandes paredes de escalada, ¿no? Porque la gente se confía. Total, salimos en dos grupos y uno de los grupos, si conocéis la senda, al principio se desvía a la izquierda un camino que ya va paralelo con el río Cares y no asciende en los primeros metros saliendo de Puente Poncebos. Entonces quedaron 5 o 6 y en un momento dado se dieron cuenta de que iban mal y hicieron algo que no se debe hacer nunca. Es que en lugar de volver y coger el camino bien, pues quisieron subir recto al camino porque veían al resto del grupo arriba. Empezaron a subir malamente porque eso tiene mucha pendiente y de repente una piedra rodó y le aplastó el pie a un socio que se llamaba Francisco Arribas Valenciaga, ahora no está en el club, pero y bueno, pues el muchacho en caliente siguió andando que llegó a Caín. Caín a las 4 de la tarde, claro, el frío ya no es lo mismo, se quedó, empezó a comer y no es lo mismo. Y se iba a quitar la bota y le dijimos, mira, no te quites la bota
Bueno, pues al poco, a las 4 de la tarde empezamos la vuelta y al muy, muy poquito el muchacho que ya no podía andar. Le cogimos, Luis Miguel y yo, a la sillita de la reina, que son los cuatro brazos unidos, y si sabéis la distancia que hay en el Cares, le llevamos así hasta Puente Poncebos, que teníamos, que un coche le pudo coger, desde las 4 de la tarde a las 11 de la noche. Y bueno, el caso es que el muchacho funcionó. Le llevamos al médico a Carreña de Cabrales a las 12 de la noche y cuando le quitó la bota, es un espectáculo que Ricardo está seguramente acostumbrado, pero a los demás alguno caería. Todos los dedos aplastados, sangre en toda la bota, ya negros por las horas transcurridas y luego tenía fracturas múltiples en todos los dedos, ¿no? Entonces, esto viene un poco a cuento de efectivamente de que el tema de la cita de la renta puede sacarnos de un problema en un sitio como ese. No, claro, una canal de Gredos no nos va a valer para nada, ¿no? Pero bueno, valga la anécdota porque además es algo que ocurrió en el club. Tras 7 horas así de la reina, el chico pudo salir de allí. Carlos, a mí me parece muy importante lo que has dicho respecto a no haberle quitado la bota a ese montañero. Quizá hubiera sido más prudente en Caín haber llamado un taxi que se lo hubieran llevado, porque, como tú bien dices, en frío ya no es lo mismo, ya es un dolor tremendo, ¿no? Realmente esa bota, los dedos estarían negros, yo digo que no, pero posiblemente por la sangre coagulada y oscurecida, pero seguro que no perdió los dedos. La bota actuó de escayola, dolorosa, pero escayola, y en cuanto llegara a un centro en condiciones, le quitaron la bota, le vieron la herida, se lo limpiaron todo, y luego ya empezaría el tratamiento pues, quirúrgico cuando fuera, ¿no? Pero yo creo que hicisteis muy bien. Hicisteis muy bien en no quitar la bota. Ramón. Hola. No, simplemente te lo he puesto en el chat, que en el Pico de la Miel, pues era mi mujer la que iba contigo y atendisteis a la chica esa, sí. Con las tiritas estas de aproximación. Y sobre las tiritas quería deciros también que yo las he tenido que utilizar en algún curso del club, sobre todo cuando dábamos los cursos de nieve, ¿eh? Para aprender a manejar el piolé, a manejar las caídas. Entonces, pues muchas veces, a veces, pues, un alumno se daba con la parte de la pala del piolé en los labios o en la cara o se lo daba en la frente. Y sí, en un par de veces o tres, pues me ha tocado sacar las tiritas y ponérselas para que no sangrar aquello. Así que no, es una cosa fundamental siempre llevar un botiquín y sobre todo las tiritas estas de aproximación que dan mucho juego. Muchísimo. Nada más. Muy bien. Sí, tienes razón. Lo de la grapadora, que entiendo que es un material ya quirúrgico, a mí no me parece mala idea que se utilicen, ¿eh? Quizá haya que coger un pollito, hacerle heridas en la piel y hacer unas cuantas suturas con grapas para cogerle el truco. Pero yo creo que para un traslado largo, que se suponga que va a ser largo, puede venir muy bien. Las tiritas de Steri-Strip también van bien, pero es verdad que a veces se sueltan, a veces dan problemas. No desdeñéis lo de la grapadora esta pequeñita. O que no os asuste, por lo menos. Narci. Primero, felicitarte por la charla. Decir que, desde mi perspectiva, se nota mucho que es un médico montañero. Más médico que montañero. Y hacerte un breve comentario que me parece, alguien lo ha apuntado en el chat, y me parece, como guía de montaña, me parece muy importante, ¿no? Bueno, primero, entre paréntesis, para cerrar un poco la anécdota que habéis contado con Ramón Muñoz, la canal esa por la que bajaste, me imagino que será lo que se llama el Callejón Sollermo, para que sepáis un poco el nombre de aquí de la zona. Y bueno, lo que me parece importante señalar es que, evidentemente digo lo del médico montañero, porque tú hablas de manipular las heridas, hablar de dar medicación y tal. Por lo que nosotros sabemos, podemos entrar en una gravísima responsabilidad civil y en una demanda si algo de lo que nosotros hagamos no sale tan bien como,
como debiera o alguien tiene mala fe, porque según la legislación vigente ni podemos medicar ni podemos nada. Yo os contaré, ya que estamos en familia, os contaré el truco que utilizo. Yo dejo la pastilla encima de la mesa y que la coja él. Puede servir. Pero lo importante que me parece que sería, que vamos, tú esto debes de saberlo mejor que yo, ¿no? Que una cosa es alguien que se tenga una titulación, médico, enfermera y tal, pero cualquier montañero como nosotros, pues solamente el hecho de dar una pastilla porque le duele, pues podría, si entra en una alergia o cualquier cosa, pensad que luego... Muchas veces ese montañero, ese compañero que está con nosotros en la montaña, no tiene por qué tener mala fe por nosotros, con nosotros. Pero si pasa cualquier historia, lo que sea, no hace falta que se muera, si pasa cualquier historia, pues la familia, el amigo, un abogado con mala leche, me perdonen la expresión, cualquier cosa de estas puede meternos en un lío. Posiblemente, pero también es cierto que la obligación de socorrer es absoluta. En situaciones realmente malas, con una larga distancia, donde no parezca necesario llamar a un helicóptero, que es un gasto económico brutal, y con el consentimiento de la persona lesionada, como tú dices, oye, aquí tienes las pastillas, si quieres te las tomas, pero es tu responsabilidad. ¿Se podría incurrir en responsabilidad? Puede ser. Y desde luego un abogado manejando bien las cosas podría conseguir una sentencia condenatoria, probablemente. Pero posiblemente en mí prevalece más el sentimiento médico y a lo mejor la tranquilidad de que como soy médico lo puedo hacer. También es verdad. Pero lo que me cuesta mucho soportar es ver a alguien con dolor. En condiciones hospitalarias, ¿eh? No te quiero contar la angustia que se acumula ante alguien que está con dolor, bajando como buenamente puede o malamente puede desde cualquier lugar de una montaña. Bueno, hacer lo que os parezca, me parece bien, y entiendo vuestro punto de vista, pero bueno, quizá yo por mi titulación pues lo llevo siempre encima. Pero me parece una buena apreciación. Gracias. Muy buena. Ricardo, yo te quería hacer una consulta. Que me pasó el año pasado en mayo, en el segundo pico de los siete picos, pues ahí al hacer cumbre hay que dar un saltito y me rompí el gemelo. Claro, yo nunca, no sé si era grado 2 o algo así, nunca me había roto el gemelo porque yo por mi biomecánica no trabajo el gemelo, no tengo gemelo. Entonces, lo primero es la ignorancia, no sabía qué tenía, una contractura, una rotura de fibras, no lo sabía. El diferenciar contractura, rotura, si nos dieras alguna noción sería interesante. Y después, claro, yo estaba en condiciones, creo que me tomé un ibuprofeno y bajamos al Collado Ventoso y yo sabía que tenía un par de horas por delante, pero por el camino Smith, pues el caso es que dudé un poco, porque claro, son 3 horas desde que tuve el percance, 3 horas hasta que llegamos al puerto Navacerrada, un poquito de duda de si pedir ayuda. Yo podía caminar, poquito, pero podía. Quizá el daño hubiera sido o fue mayor. Yo consideré que no necesitaba rescate. Bueno, No te puedo decir con seguridad nada, pero sí que os puedo contar algunas cosas de las lesiones de los gemelos. En general se producen o por un exceso de ejercicio o un calentamiento insuficiente, que en tu caso no era así, puesto que ya habías subido. En tu caso más probablemente sea por un exceso de ejercicio a lo largo de los días, de las semanas, ¿no? Probablemente. Y en un momento dado haces un esfuerzo y el músculo dice, hasta aquí hemos llegado. Tened en cuenta que el músculo, bueno, ahí se me ven las manos. Imaginaros que estos son fibras musculares que se enhebran o se entrelazan como si fueran las púas de un peine. Hay una serie de reacciones eléctricas y químicas con paso del sodio y del potasio a través de la membrana celular que ante una orden eléctrica del nervio permite que el músculo se relaje o, ante la orden contraria, permite que se contraiga. ¿Qué es lo que ocurre con mucha frecuencia en gente
no tanto los que hacéis mucho deporte de manera prácticamente profesional, sino los aficionados, es que ellos hacen deporte intensamente uno o dos días a la semana, se juegan sus partiditos de pádel o van al gimnasio, pero tienen varios problemas. Primero, no se hidratan bien. En deportes con una alta exigencia en cuanto a la duración y en cuanto a la sudoración, esa hidratación tiene que ser con bebidas casi isotónicas. Isotónicas auténticas no hay ninguna, pero bueno, el acuario es la menos isotónica de todas, pero puede ser adecuado. Las bebidas ya más profesionales, el Isostar y tal, preparado, pues yo creo que es en situaciones importantes de mucho esfuerzo, de mucho calor, de mucha sudoración, creo que es importante hidratarse con ese tipo de bebidas. Por otra parte, también se olvida mucho que el músculo, después de haberlo ejercitado, hay que estirarlo. Y hay que estirarlo pasivamente. Carlos y Mercedes, y Luismi, y otros, a Rosa, mi mujer y a mí, nos han hecho fotos, a cual más divertida, porque nos ponemos con las patas en altos contra la pared o contra un árbol, y estamos ahí un buen rato estirando lo que nosotros llamamos la cadena posterior. Y como sabéis, yo forma física tengo poca. Y desde luego llego, después de una marcha larga, llego enfermo, literalmente. Pero cuando estiro adecuadamente, al día siguiente, las agujetas son menores. Y no vamos a entrar en el término de qué son las agujetas, ¿no? Pues esa es otra discusión que nos llevaría muy lejos. Y que no me he preparado y, por lo tanto, nos podría dar respuestas seguras. Respecto a cómo tratar, una vez que ya has tenido la lesión y que dices, bueno, no me he roto nada óseo, pero esto me duele cada vez más. Lo ideal sería poner o una media elástica, que normalmente no vamos a llevar, una media elástica de compresión media, o un vendaje. Un vendaje compresivo, como son los que os he dicho, venda de algodón, venda de crepé, vuelta, 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 solapando una vuelta con la siguiente, posiblemente sea suficiente. Y eso te hubiera permitido bajar un poquito más cómodo. Y al día siguiente, cuando te levantaste de la cama, imagino que viste las estrellas y te empezaron a tratar, te diagnosticaron, te vieron que tenías una rotura de tanto calibre. Sinceramente, sin palpar a una persona, bueno, y palpándola tampoco, yo no soy capaz de precisar qué tipo de lesión tiene. Hombre, soy capaz cuando la rotura es tan importante que aprieto y noto un hueco. Está roto, claro, nos ha fastidiado, eso es sencillísimo. Pero una roturita diminuta, acuérdate, Carlos, la que tuve yo en Galicia, pasando de Asturias a Galicia, que íbamos ya muy pasados de vueltas el día anterior y al día siguiente mi gemelo dijo, hasta que he llegado, y cuando me hice la ecografía me dio vergüenza de, pues esta mierda de rotura que tengo, que ha sido 3 milímetros de rotura, ¿cómo puede doler tanto, no? Pues me dolía una barbaridad y me imposibilitó continuar. Hombre, si me hubiera perseguido un perro, seguro que hasta hubiera corrido, ¿o no? Me hubiera devorado. Pero que el tratamiento de estas lesiones es, en cuanto se puede, dejar de hacer el ejercicio, el vendaje compresivo puede ayudar, nunca te va a curar, y lo que te va a curar va a ser el tiempo. Y por cierto, si os rompéis alguna vez la fibra, cualquier músculo, no empecéis a hacer deporte inmediatamente porque os volveréis a romper. Y el que avisa no es traidor, es avisador. Yo os voy a dejar. Me ha parecido muy interesante esta conferencia. Hasta luego. Hasta luego. Julio quiere hablar por alusiones, me parece. Señoría. Pues nada, es que ante tanta experiencia y sapiencia montañera, la verdad es que está uno un poco intimidado, pero bueno. Yo quiero aplaudir la iniciativa que habéis tenido de esta semana montañera. Y bueno, especialmente por la cercanía que tengo con Ricardo, pues felicitarle, ¿no? Porque ha sido una conferencia, bueno, pues que nos ha ilustrado mucho. Muy interesante. Yo, lo que pasa es que a este paso yo creo que en todas las salidas tendremos que contratar un porteador para que nos lleve el equipo, porque como llevemos todo lo que proponía Ricardo, que por otra parte, hombre, pues en una determinada circunstancia, pues todo siempre puede venir muy bien, ¿verdad? Pero, bueno, a lo mejor no todo, pero yo creo que un mínimo kit, yo creo que sí sería aconsejable llevar. Y en alguna ocasión seguro que nos va a salvar de un apuro. ¿Te acuerdas, Ricardo, aquella vez que me corté con la navaja abriendo una lata? Como no podía ser de otra manera, tú sí que llevabas el equipo necesario para poderlo resolver. Y eso que no era nada. Y te puse la mano en alto.
Además, claro. Ahora recuerdo, ahora entiendo por qué. Y le dio la palabra al poner la mano en alto, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, pues nada, que enhorabuena, muy ilustrativa, de verdad. Muchas gracias, Ricardo. Saludos a todos. Hombre, vosotros entiendo que sois personas entregadas a la causa y no me vais a poner a escurrir, pero lo que a mí me gustaría es saber, creo que no me he pasado de nivel, creo que no, pero me gustaría saber si he aburrido, que espero que tampoco. No, en absoluto. Me ha parecido ilustrativo. Interesantísimo, y te lo agradecemos todo porque ha sido interesantísimo. Espero que en la próxima cita esta pesadilla del coronavirus ya se nos esté olvidando y que lo podamos hacer presencialmente, porque ahí sí que os puedo enseñar muchas cosas sobre cómo hacerlo, ¿no? En el CEU dirijo un seminario para los alumnos de quinto y de sexto de carrera, donde lo primero que les digo es que esto no les va a servir para el MIR, porque no, el conocimiento que os voy a transmitir es muy práctico y eso nunca se lo van a preguntar en el MIR. Pero sí que les va a servir en su ejercicio profesional, escojan la especialidad que quieran escoger. Y esa es mi intención. Si hacemos esa actividad, pues que sea tremendamente práctica, y os contaré el mismo rollito, porque esto no puede variar, salvo que inventen cremalleras para cerrar heridas y cosas parecidas, pero que seáis capaces de poner una férula de escayola, que no tiene ningún misterio, simplemente hay que haber puesto dos o tres. Cuando tengáis puestas dos o tres, las pequeñitas respondéis de maravilla y las grandes un poco peor, pero se ponen perfectamente, ¿no? Y esa era mi intención. Lo primero, transmitir que no hay que tener miedo, eso es fundamental, que las heridas difícilmente van a ser peligrosísimas, difícilmente, no siempre. Bajando en bicicleta por los Alpes, íbamos camino de Salzburgo desde Tirol, por unas pistas forestales maravillosas, y yo siempre voy al final, los médicos siempre vamos al final, ¿no? En el ejército siempre vamos los últimos, pues, recogiendo lo que nos encontremos. Y no sé si eso, yo que soy poco militar, pero me quedó grabado y siempre voy el último. En la montaña, porque no puedo con mi alma, y en bicicleta, porque iban mis hijos, mi mujer y unos amigos, y yo siempre iba cerrando el grupo, que nadie se quedara por ahí desmantado. Bueno, pues bajando a bastante velocidad, vi que al otro lado de una curva se habían parado y lógicamente empecé a frenar, y cuando llegué me encontré que uno de mis hijos, Borja, que entonces tenía 12 o 13 años, pues había caído, le vi en el suelo, dije, bueno, ¿qué me voy a encontrar yo ahí? Iba que me temblaban las piernas. Y cuando me asomé, le vi, me dijo, no, estoy bien, me he hecho una herida. Y al ver la herida, ahí sí que me acojoné, porque se había clavado el freno de la bicicleta en la ingle, lo que llamamos el triángulo de escarpa, y bueno, pues, oye, era mi hijo, y aunque hubiera sido cualquiera, le metí el dedo por la herida, comprobé que estaba la poliurosis íntegra, y dije, bueno, esto es una herida superficial, lo peor que puede pasar es que la mierda que tengo en el dedo le haya infectado esto. Y no lo infectó. Y como es chico, pues en los pelos al final ni se le nota la herida. Y no se la suturé, no te llevaba ningún material de sutura en aquel momento, ¿no? Por lo tanto, las heridas, bueno, algunas son graves, las menos, afortunadamente. Y eso no os tiene que asustar nunca. Las fracturas, cuidado, porque hay que inmovilizarlas, si no va a ser un tormento para todos, ¿no? Sobre todo para el paciente, para el herido. Muy bien, y eso es lo que os quería transmitir, y ha sido un auténtico honor y una satisfacción. Ya tengo las manos calientes, ya no estoy nervioso. Y muy agradable. Muchísimas gracias. A vosotros. Y un placer. Y tienes una cita con nosotros cuando quieras. Esta es tu casa. Pues feliz Navidad a todos. Igualmente. Feliz año, que seguro que lo será. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga, un abrazo. Un abrazo. Adiós. Hasta luego.